Sí, contentos de seguir trabajando con la comunidad en el tema de los servicios básicos. Y hoy nos toca la Maurilio Montemayor, la introducción del drenaje, un fondo hidráulico que hemos venido trabajando con el diputado Marco González desde hace prácticamente el principio de la administración anterior y que le hemos dado una continuidad, y la verdad es que nos da mucha satisfacción ver cómo los vecinos van mejorando su calidad de vida con servicios tan elementales como en esta ocasión es el drenaje, una inversión aproximada de 1.800.000 pesos y que bueno, avanzamos en este tema y posteriormente pues ya tenemos la mira puesta en la introducción de los servicios de agua potable. Muy contento porque finalmente el fondo que nació en el Congreso, nació en Santiago, el Fondo de Infraestructura Hidráulica, y siempre haciendo inversiones en municipios, en localidades o colonias que no se les haya puesto ningún cariño o atención, y haciendo equipo con la administración municipal vamos a estar haciendo y llegando a los rincones de Santiago, sobre todo a toda esa gente que por alguna razón no ha sido atendida, y con esta administración y con su diputado van a ser atendidos.